Hola a todos, bienvenidos. Hoy quiero presentarles a mis amigas las vocales. Las vocales son aquellos sonidos que pronunciamos sin que se acompañen de ninguna consonante. Pertenecen a nuestro abecedario y son 5. A, E, I, O, U. Las vocales se dividen en vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, porque cuando las pronuncio debo abrir mi boca. Y las vocales cerradas son la I y la U, ya que para pronunciarlas debo tener mi boca semicerrada. Las vocales son muy importantes, ya que marcan el inicio de la lectura y la escritura. Los invito a iniciarnos en esta aventura de conocer las vocales. Hoy conoceremos el sonido inicial E. Para esto, he preparado una bandeja con muchos elementos que juntos vamos a nombrar. Les presento la bandeja especial de la letra E. Ustedes me van a ayudar a nombrar los elementos. ¿Qué es esto? Esto es un espejo. Espejo. ¿Reconocen esto? Esto es un estuche. Estuche. Esto es una esponja. Esponja. ¿Qué es esto? Esto es una estrella. Estrella. ¿Qué es? ¿Lo reconocen? Esto es un enchufe. Enchufe. Por acá tengo un amigo. ¿Qué es? Es un elefante. Elefante. Por acá tengo una escobilla. Escobilla. Y finalmente, en mi bandeja tengo un... ¿Saben lo que es? Esto es un emboque. Emboque. Todos estos elementos tienen algo en común. ¿Qué será? Muy bien. Todos estos elementos comienzan con la letra E. Ahora los invito a realizar los siguientes ejercicios. En nuestro libro Semilla ubicamos la página 48. Escribimos el nombre del día y la fecha. Observamos la página, podemos ver que sale la palabra estrella como título y tenemos 1, 2, 3, 4 estrellas. En la estrella pequeña del centro está escrita la letra E en líneas segmentadas y en las otras estrellas más grandes hay una línea recta en la parte de abajo. Con la ayuda de un adulto, leemos las indicaciones. Dice, remarcar la vocal E, siguiendo la línea segmentada. Dibujar en las estrellas palabras que comiencen con la vocal E. Escoger una imagen y escribir su nombre con la ayuda de la base de datos. Para esto, podemos recordar los elementos que vimos en la bandeja especial.
Eligen la imagen, la dibujan y con la ayuda del adulto escriben el nombre en la parte de abajo. Cuando hayan terminado, nos vamos a trasladar a la página 49, la página siguiente. Vamos a escribir el nombre del día y la fecha. Leemos el título, Los intrusos de la letra E. Podemos ver cuatro filas de elementos. Y leemos con la ayuda del adulto las indicaciones. Encerrar en un círculo a los intrusos en cada fila. ¿Quién será el intruso? En la fila 1 leemos los nombres de cada elemento. Elefante, escalera, unicornio, estrella, esquimal. ¿Quién será el intruso en esta fila? Cuando lo hayan descubierto, lo van a encerrar en un círculo. Lo mismo van a hacer en la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4. Mucho éxito en su tarea y nos vemos en una próxima oportunidad.